Soy Mahari de la Sorna, desde el epicentro de la diada, en plena Vía Jure. Estoy muy enfadado, porque últimamente no hacen más que amenazar a los catalanes, que cuando lo único que quieren es poder decidir ellos mismos. Y nosotros hemos venido a traerles el cariño y a decirles que los queremos. ¡Libre! Hola, soy Mahari de la Sorna, periodista venezolano. ¿Por qué les tratan tan mal a los catalanes en España? ¿Por qué? No nos quieren. No hay explicación. No hay explicación. Nosotros nos portamos bien, ya lo ves aquí. No saben entendernos. No son capaces de entendernos. No quieren entendernos, no quieren. Ni quieren, ni tienen voluntad. Ni saben, ni tienen voluntad de escuchar. Solo escuchar. Y después de escuchar, conversar y hacer política. No miedo, no tanques, no ninguna cosa de estas. Hay que hablar, hay que parlamentar para pueblo, llegar a pueblo. Un acuerdo. Tú eres vasco, tú eres vasco. ¿Se cachondea de mí este o qué? No, no. ¿Tengo pinta yo de vasco? Sí. ¿Por qué les tratan tan mal en España a los catalanes? No lo sé, porque nosotros siempre les hemos tratado muy bien. Yo no lo entiendo. No, nosotros siempre pienso que les hemos tratado muy bien. Les hemos dado mucho, no solo cariño, sino más dinero. Y nos tratan mal. Nos tratan como si no nos quisieran. Si no te quieren, te vas. La policía del régimen nos está vigilando. Soy Mahari de la Sorna, corresponsal de BTV en Euskal Herria. Y hemos venido a cubrir la diada. Muy bien. ¿Por qué les tratan tan mal en España a los catalanes? ¿Y a qué se le responde? Messi les ha destrozado la vida. Pero aquí estamos. Y nos vamos a ir, Rajoy. Nos vamos a ir. Esta gente lo tiene muy clarito, muy clarito. Desde Venezuela y desde Euskal Herria les traemos nuestro corazón. Porque queremos, les queremos a los catalanes, les queremos libres. Y este corazón lo llevaremos puesto toda mi vida. Muchísimas gracias, gracias. Es que ricasco, amigos, compañeros. Tremenda liada esta. Sí, a mi tant. Què et sembla això? Què et sembla això? Que puc parlar en català o no? No ja, parlem la... català. Ja, però és la diada de Catalunya, com a mínim hem de parlar en català, home! Ah, però que somos corresponsales extranjeros. Bueno, però no passa nada, todo se entiende, que hay traductores, ah, hombre. Ah, ja entendemos, ya sí, entendemos. Sí, hombre. ¿Ustedes quieren ser libres? Hombre, por supuesto. Pero el gobierno español no quiere que lo sean. Bueno, por esto estamos aquí, para reivindicarnos. Les traigo aquí nuestros corazoncitos. Son corazoncitos bolivarianos y de Basque Country, de Euskal Herria. Sí. Porque les traemos nuestro corazón, porque los vascos y los venezolanos les queremos a los catalanes libres. Muchas gracias. A los catalanes les queremos libres. Muchas gracias. ¿Por qué España les trata tan mal a los catalanes? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé, porque nosotros tratamos bien a España. Ellos son los que nos tratan bien a nosotros. Yo creo que al final dialogaremos y llegaremos a un acuerdo pactado. El diálogo es muy importante. Sobre todo, sin diálogo no hay nada. Pero España no quiere dialogar con nosotros. ¿Que no se pierde usted la diada? Pues no, me caí, pero no me la pierdo por nada. Claro que sí, la lucha continúa. Independencia hasta el final. Claro que sí. Es un sueño que tenemos los vascos, los catalanes, los venezolanos, ya lo cumplimos. Pero los catalanes lo tenemos seguro, ya lo que me sabe mal es que mi padre no lo ha podido ver. Qué pena. Pues sí, porque le hubiera sido feliz. Y yo espero que mis hijos y mis nietos lo puedan ver ya. Sí, lo verán, sí. Espero. Está muy cerquita la cosa. Visca Cataluña Lliure. ¿Cómo ves tú la independencia? ¿Está cerca, está lejos? Falta muy poquito, ¿no? Esperemos que sí, que esté cerca, muy cerca. ¡Rajoy! ¡Deja a Venezuela en paz! Y a los catalanes también. También, por favor. Sí, sí, sí. A ver si llegamos ya pronto a la independencia. Hombre, la veo difícil y un poco lejos, pero bueno, pronto, con un poco de fuerza y lucha pacífica como la que estamos haciendo, lo conseguiremos, seguro. Yo aquí veo muchísima gente. Mucha gente. Dirán que hay poca, pero hay más de la que dicen, seguro. Como siempre. Como siempre. Y con una fiesta, que es lo importante. Claro que sí, muy buen ambiente se ve aquí. Muy buen ambiente, muy buen ambiente, sin ningún tipo de problema con la gente y disfrutando del día. A los catalanes les gusta mucho el corazoncito de este vasco. Pues este es un corazoncito que nosotros les traemos
les traemos el amor desde Venezuela y desde Basque Country, porque los vascos y los venezolanos les queremos a los catalanes libres. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Catalunya independent. Visca Catalunya lliure. No volem ser un país ocupat. Volem, 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 volem la independència. Volem, volem, volem països catalans. El tema és que el país que està en la OPA, Espanya, ha de lo imposible para depender de un país que es digno de una democracia. Que dicen democracia, pues estamos en una dictadura metida. Y el pueblo es catalán y somos tan maños y tan tal que tenemos que depender de nosotros mismos. Y si no nos dejan de hacer esto, verán que no van muy bien por este camino. Y somos tan liberales que vamos a por la independencia por las buenas maneras, no por el ejército ni por nada. Visca Catalunya lliure i els països catalans. Anticapitalisme. Visca Venezuela y visca el País Basc. Usted tiene corazón partido. Tiene corazón partido entre Venezuela, entre Basque Country y Cataluña. Unos vascos aquí en Cataluña. Pues muy emocionante. Es que no se puede expresar con palabras. A ver qué pasa el 27 y nosotros ahí estamos. Yo creo que ya lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que ya lo conseguiremos. Catalana, que eta gero guna eta nahi esatzeti, Juan behar dugu eta guaz, hori, bai. Los vascos están cansados. Estamos desde el punto de la mañana danzando por todo Barcelona. ¿Cómo quieres que estemos? Nube torriguera onera, ba, elkartasuna dieraztera. Catalán herriari gure elkartasuna dieraztera. Itxasoko kresala ekartzera, ondarri bitik datoz. Itxaserria. Bizka Katalunia lliure. Gora Euskal Herria eskatuta. Son las 17:10, faltan 4 minutos para que empiece el momento clave de la diada. Estoy muy emocionado, aquí se respira emoción por los pueblos. La gente está reclamando su derecho a poder caminar de manera libre sin la bota del Estado español. Y están en su derecho. Compañero de BTV Venezolana de Televisión, esto es emocionantísimo. Las calles están a rebosar de gente reclamando la independencia de los países catalanes. Aquí hay un pueblo en marcha, amigo. Aquí hay más revolución. Tenemos aquí un vasco. Conocido vasco perseguido por las autoridades del régimen español. Arrasa León, buena tarde. ¿Habéis visto tanques a la entrada de Barcelona? No, se han quedado en las Bardenas, atascados. ¿Y ustedes los vascos cuándo van a hacer una esta? ¿Cuándo nos vamos, no nos vamos, nos quedamos? Nosotros los vascos somos mucho de pensar, de andar. Yo creo que nos lo tenemos que pensar. Todavía no está madurada la cosa. En Venezuela sí que está maduro. Pero sabes una cosa, cuando se madura mucho lo que pasa, ¿no? Que se cae. Maduro no va a caer, hijo mío. Pues, ¿qué se va a hacer? ¿Viejo como Fidel? Esperemos. Pues bueno, a nosotros igual se nos hace viejos algunos en la cárcel, pero bueno, les esperaremos. Los traeremos antes. Esperemos. No le veo muy optimista a usted. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Hay un poco de envidia, quizá? Sí, y admiración, y entusiasmo, y pensamiento crítico, que hace falta también. Kirroli es una asociación cultural. Kirroli era un chico que murió preso político en las prisiones, enfermo. Y no lo soltaron ni le atendieron. Y Kirroli ahora mismo es una asociación cultural en País Vasco, en Bilbao. Han dado un orden de cierre de todas las herrico-tabernas, ¿sabéis? Que no se sabe bien cuándo se va a ejecutar, pero está en breve. Nada, por la libertad del pueblo. ¡Voti, voti, voti, español, vino, voti! Entre tú y yo,
le veo a los vascos están un poco apagaditos y a ustedes les veo muy venidos para arriba. Cuénteme usted cómo lo hacen o algún consejo para que les llegue a los vascos para que ellos también consigan la libertad. Bueno, esto se siente, hay que sentirlo y ya está, nada más. Pero aquí también hay mucho vasco, ¿eh? También hay mucho. Pero los vascos y los catalanes siempre vamos hermanados, siempre, juntos. Que salgan a la calle y que luchen por lo que quieren. Que vayan juntos, sobre todo. Unidos y se unan. Los vascos y los venezolanos, a los catalanes los queremos libres. Gracias. Acabamos de encontrar una periodista que, como yo ya estoy cansado y no quiero trabajar más, va a despedir ella el vídeo. Ve aquí desde la Meridiana, ens despedim un any més, un 11 de setembre, i us esperem a l'any que ve amb més informació, amb més diada i amb més força. Us recordem per BTV, Venezuela Televisió. Amb tots vosaltres, Míriam Sant Germain, Barcelona, la Meridiana. Carricasco. Es que ricasco. La fama a través del temps, la fama de tot un poble en moviment. Chao, 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 chao.